El amuleto de Pumas que casi se retira por una desgracia. ¿Quién es Robert Ergas? El crack que echó a Chivas. Robert Ergas toma el balón, observa el movimiento del Chino Huerta, manda un centro y Pumas anota el primer gol. Pero tan solo minutos después hace lo que el Chino Huerta nunca pudo hacer con Alan Mozo: provocar un error nada a favor de su equipo. Y ahí es cuando todos nos preguntamos, ¿quién es Robert Ergas? ¿Y por qué diablos Mohamed lo tenía en la banca? Porque con ese partidazo contra Chivas no se explica que el turco lo tuviera en la banca. Pero es que Robert no ha tenido nada sencillo desde que comenzó el sueño de ser futbolista. Nacido en Uruguay, Ergas explica que durante su juventud tuvo que pelear contra sus propios demonios. Teniendo una familia muy humilde, trabajar desde chico era el pan de cada día para Robert. Poder conseguir dinero para comer por lo menos una vez al día. Encima, tiene una familia numerosa, siendo el sexto hijo de 8 en total. La infancia y juventud de Robert dura, aunque él mismo lo ha mencionado. Fue feliz a sus posibilidades. Fue por eso que Robert Ergas menciona que en su momento tuvo que pelear contra demonios, pues tenía dos alternativas. Que la mente de la calle ganara o seguir el sueño de ser futbolista profesional. Tomó el mejor camino y comenzó a desarrollar su carrera con el Defensor Sporting. Pero justo cuando se estaba formando, sabiendo que el fútbol iba a ser lo que lo sacaría adelante, a los 15 años asesinaron a su mejor amigo. Este golpe fue durísimo para su vida. Cayó a un vacío que pensó que jamás iba a superar. Y como él mismo lo llegó a mencionar, pensó en dejar el fútbol. Mataron a mi mejor amigo por un ajuste de cuentas y casi dejó el fútbol. Yo sabía de los pasos en los que él andaba. Y más de una vez terminamos mal entre nosotros porque le dije siempre las cosas de frente. Siempre caminé derecho, tuve mil defectos, mil necesidades. Pero nunca preferí el camino de la plata fácil y preferí hacer las cosas bien. Pero fue precisamente ese dolor el que lo hizo salir adelante. Él sabía que tenía que conseguir su sueño, mantenerse enfocado en el fútbol. Siendo así que tiempo después de este tormento, el Manchester United lo invitó a probarse en sus fuerzas básicas. Su talento en el fútbol, pero sobre todo las ganas de salir adelante, lo estaban llevando por el mejor camino. Estuvo cerca de quedarse en el United, pero la oferta que hicieron por él no le gustó al defensor del Sporting y terminó regresando. Pero cuando comenzó a sobresalir, que era una de las joyas uruguayas, una rotura de ligamentos paró su carrera en seco, lo que fue un retroceso en el enorme avance que había tenido. Después de la recuperación, siguió trabajando para encontrar su mejor nivel. Se consolidó en el primer equipo del Defensor Sporting, pero comenzó a probar suerte en otros equipos como Boston River, Rentistas y hasta el Albacete en España y el Olimpia en el fútbol paraguayo. Lo que terminó llamando mucho la atención de Antonio Mohamed, quien se convenció de que algún día quería dirigir a Robert. Justo en el pasado mercado de verano quedó como agente libre y sí, Antonio Mohamed apostó por el uruguayo, sabiendo que era un desconocido para el fútbol mexicano, pero que era quien realmente necesitaban sus Pumas. En un principio solo era un jugador de cambio con algunas titularidades, pero su consolidación se dio en el momento más importante, cuando Pumas más lo necesitaba y dando el partido de su vida contra Chivas. Hoy todos conocen el nombre de Robert Ergas, un jugador que no le ha pasado bien, que tuvo que luchar y sobreponerse a un sinfín de problemas, pero que hoy se ha convertido en el amuleto de Pumas y un jugador importante para romper la sequía de títulos con los universitarios.